Lo primero que debemos hacer es desconectar la corriente eléctrica para trabajar con total seguridad. Como las cajas empotradas son universales, no nos plantearán ningún problema. A la hora de sustituir los embellecedores, puede ocurrir que el nuevo embellecedor no encaje con el mecanismo que tenemos instalado. En este caso, retiraremos el mecanismo y nos fijaremos en la parte posterior del mismo para comprobar si se trata de un interruptor, un conmutador o un conmutador de cruzamiento y poder reemplazarlo por otro de iguales características. Ahora solo tendremos que hacer las conexiones, fijar el mecanismo en su caja correspondiente y colocar el embellecedor. Si se trata de un enchufe, después de retirar el embellecedor y quitar el mecanismo, conectamos el cable de tierra en el borne central. La fase y el neutro se pueden colocar indistintamente en los bornes laterales, cada uno en uno diferente. También puede ocurrir que el mecanismo interior del interruptor y el enchufe que teníamos colocados coincida perfectamente con el embellecedor que vamos a instalar, así que solo tendremos que colocar el marco y la tapa embellecedora correspondiente.